París. 30 migrantes fueron rescatados de embarcaciones en las que intentaban cruzar el Canal de la Mancha, mientras que uno de los hombres perdió la vida. Kiev, en medio de tensiones por una posible invasión rusa a su territorio, el gobierno y sedes diplomáticas de Ucrania fueron golpeados ayer por un ataque cibernético en el que sus páginas web fueron hackeadas y apareciera un mensaje advirtiendo a los ucranianos a prepararse para lo peor. Un portavoz del gobierno informó que los ataques cibernéticos previos provenían de Rusia. Washington. Inteligencia de los Estados Unidos detectó que Rusia estaría preparando una operación encubierta en Ucrania con el fin de utilizarla como pretexto para invadir el territorio. El Pentágono tendría evidencia de que agentes rusos han sido entrenados en guerra urbana y uso de explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias tropas rusas. Pyongyang, Corea del Norte, advirtió que tomará acciones más fuertes después de que los Estados Unidos impusieran nuevas sanciones en su contra como reacción a sus más recientes pruebas a misiles hipersónicos. Ginebra, la ONU denunció que muchos países de bajos recursos no pudieron aplicar cerca de 100 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 que le fueron donadas, ya que al momento de recibir los biológicos, estos ya se encontraban vencidos. Moscú. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, habló sobre una posible extensión de la presencia militar de su país en Venezuela en caso de que continúen ampliándose las tensiones con Estados Unidos y la OTAN sobre la situación en Ucrania. El anuncio generó una reacción de parte de Washington, que anunció que en caso de hacerlo, le serían aplicadas fuertes sanciones a Moscú. Washington. Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos informaron que los residentes del país podrán ordenar pruebas gratis de antígeno de COVID-19 online a partir del miércoles de la próxima semana. La Habana. Fiscales en Cuba dieron inicio a juicios contra más de 60 ciudadanos, incluyendo a por lo menos 5 menores de edad que participaron en las manifestaciones prodemocráticas en contra del régimen. En total, por lo menos 620 detenidos se enfrentarán a la justicia por los hechos. Canberra. El tenista serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, abandonó Australia tras ser deportado al perder su último recurso de apelación sobre la cancelación de su visa por segunda vez ante una corte del país, después de una pelea debido a su estatus de vacunación contra el COVID-19 y de cuestionamientos en su proceso de solicitud de visado y de exención del requisito de vacunación. Ahora deberá determinarse si al jugador se le aplicará la sanción de no poder solicitar visa durante los próximos 3 años, que se impone a las personas a las que le es revocada la visa, lo cual lo excluiría de disputar el Abierto Australiano, uno de los juegos del Grand Slam durante el periodo. Washington. La Universidad de Michigan despidió a su presidente por tener una relación inapropiada con una subordinada, según informó el fin de semana. Washington. Agentes del FBI tomaron una sinagoga en Colleyville, Texas, en la noche del sábado, librando exitosamente a los 3 rehenes que permanecían retenidos en el lugar después de una crisis que duró 11 horas. El atacante, identificado como el ciudadano británico de 44 años, Malik Faisal Akram, perdió la vida en los hechos. Nuku'alofa. Un volcán submarino hizo erupción en el Océano Pacífico Sur, generando olas de tsunami que inundaron las calles de Tongatapu, la isla más grande de Tonga, y alcanzando también las costas de Hawái y Japón. Washington. La gobernadora del estado de Nueva York informó que, según el análisis de datos, el estado estaría volteando la esquina respecto de la ola invernal de contagios con la variante Omicron del COVID-19. Ginebra. La cumbre anual del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que se llevaría a cabo esta semana, será suspendida debido a la ola de contagios de la variante Omicron del COVID-19. En su lugar, los líderes mundiales sostendrán una cumbre virtual para discutir la agenda de Davos durante la semana. Washington. Una fuerte tormenta invernal golpea el sudeste de los Estados Unidos, dejando a decenas de miles de personas sin fluido eléctrico en estados como Georgia, al igual que árboles y rejas caídas. Washington. Un hombre indigente de 61 años de edad escogió a una mujer de 40 años al azar, empujándola a su muerte ante un tren que se aproximaba en el metro de la estación de Times Square en la ciudad de Nueva York. El hombre fue detenido y confesó de manera inmediata su crimen.
Washington, nuevos estudios científicos revelaron que después de 5 días de aislamiento, alrededor de la tercera parte de las personas infectadas con la variante Omicron del COVID-19 pueden aún estar contagiosas a la enfermedad. Por otra parte, otro estudio reveló que las personas que vapean tienen más probabilidad de desarrollar síntomas a causa de la enfermedad que los que no lo hacen. Seúl. Funcionarios surcoreanos y japoneses informaron que Corea del Norte parece haber lanzado un nuevo misil balístico al mar en lo que sería su tercera prueba del mes, retando una vez más a la comunidad internacional. Ciudad de México. Las autoridades mexicanas rescataron de un camión a 84 migrantes centroamericanos que eran transportados en hacinamiento hacia la frontera de los Estados Unidos. Noticias internacionales.